Cause I'ma send you home. Fuck your GGs, I've been Kobe. I call it nice, so cause I don't need no one but me. So you can keep your fake love. ¿Qué es la que hay, muchachos? Muchos de ustedes me han pedido el tutorial de juego en el poste y hoy se los traigo. Y qué mejor jugador para hacerlo que Kobe Bryant. Y antes de seguir con el tutorial, quiero dejarles saber que hay muchos tutoriales ya dentro del juego que te pueden enseñar exactamente cómo hacer todo con controles en pantallas, que lo puedes seguir, además del que yo te subí aquí hoy. Así que puedes venir al menú principal, vas a ir a jugar ya, y en jugar ya vas a ir a donde dice 2KU, esto es Universidad 2K, y aquí vas a tener el tutorial y vas a tener controles y consejos, ¿ok? Tienes también otras cosas, pero esos son los dos que deberías usar y te da opción de tutorial de control en el poste, tiros en el poste, step backs, todo lo que te puedas imaginar que el juego tiene, también las de mates, mates en contacto y todo eso, están aquí. Aquí pueden ver, estoy utilizando mi Kobe Bryant build. Si no lo has visto, te dejo por aquí la captura de la imagen para que veas cuál es el video y te dejo un enlace en la descripción por si no has visto ese build. Pero es el build que voy a estar utilizando, tiene control en el poste, tiene fuerza, ¿verdad? Está hecho para simular mucho el estilo de juego de Kobe Bryant. Ahora sí, empecemos con lo básico. El simple hecho de poder hacer el engage del poste, ¿verdad? Comenzar la animación del poste es simplemente dejar hundido, como puedes ver en el mando, el botón de L2 o LT si estás en Xbox, ¿ok? Eso no importa dónde estés en la cancha, si lo hundes va a hacer esto, ¿verdad? Se va a posicionar para que el defensor le quede en su espalda, ¿ok? Y a muchos de ustedes no les gusta tener un hombre en la espalda. Pero pues, si quieres anotar en el poste, necesitas ponerle el hombre defensor en tu espalda. Es la realidad. Tenemos lo básico. Primero que nada, puedes hacer lo que son fintas o fakes desde el poste con darle un tap al análogo derecho en cualquier dirección. Como puedes ver ahí, izquierda, derecha. Si le das para arriba, lo que hace es cambiar de mano el balón mientras está en el poste. Y si le das para abajo, simplemente como que baja el balón. Por si te están tratando de richar, como que la mantiene bajita y la protege para que no te la tumben tan fácilmente, ¿ok? Si a esto añadimos el turbo, las fintas son más agresivas, como puedes ver ahí. Para la izquierda, para la derecha y para el frente, simplemente cambia de balón, ¿ok? Así que obviamente hace una finta mucho más agresiva. Y si le hundes para abajo, hace esta animación de step back desde el poste, como que se sale del poste, ¿ves? Y obviamente si sueltas el L2, pues quedas de frente. Pero si dejas el L2 hundido, vuelve después de hacer ese step back y se mantiene. Y eso ayuda mucho para hacer espacio. Por ejemplo, puedes combinar ese step back en el poste con un fadeaway. Hiciste mucho más espacio de lo que hubieras hecho normalmente. Y hablando de eso, un fadeaway lo puedes hacer con análogo derecho o simplemente con el botón. Yo prefiero el botón para la mayoría de los movimientos, pero hay algunos que hay que usar el análogo, ¿ok? Así que, por ejemplo, si aquí le doy con el cuadrado y con el análogo izquierdo hacia la derecha, pues entonces va a tirar un fadeaway para ese lado. Como puedes ver aquí, tiramos fadeaway para ese lado, ¿ok? Si queremos tirar el fadeaway para el otro lado, pues análogo izquierdo para ese lado y el cuadrito y tiramos el fadeaway para ese lado. ¿Ves? Tienes control total de para qué lado sale el fade. Otra cosa, brincos, lo que son hop steps desde el poste. Lo único que tienes que hacer es lo mismo, pero en vez de dejar de hundir el cuadrado, le das un toque para que haga un brinco. Y una vez comienza la animación del brinco, vuelves y lo hundes. Pero la segunda vez lo dejas hundido para que times el tiro. Y con el análogo izquierdo apuntas en qué dirección quieres que sea el brinco. Aquí le voy a dar para la derecha, tope. Y lo dejo hundido de nuevo y tiro. Lo timeé mal, pero entiendes el punto. Ahora lo voy a hacer para el otro lado. Lo mismo.
y esas animaciones hacen mucho espacio. Obviamente el triple siempre tiene más valor que el 2, pero estos son canastos fáciles de conseguir. Eso que acabas de ver ahí es lo que le llaman un drop step. Si en vez de hundir con el análogo a la izquierda o a la derecha, lo hundes un poquito hacia el frente, él va a hacer esa animación, ¿no? Que es como que es un giro hacia la pintura. Esto es particularmente efectivo para los pivots con mucha fuerza y control en el poste, pero yo con Kobe no hago mucho eso, ¿ok? Así que ya sabemos cómo hacer el brinco desde el poste, sabemos cómo hacer el fade away. Hay otro brinco y es hundiendo directamente hacia abajo en el análogo izquierdo, y es este brinco. En vez de brincar hacia los lados, simplemente ahí mismito hace como un hop step desde el poste para atrás y lo timeas de la misma manera. Le das un toque al cuadrito, después lo hundes de nuevo y timeas la animación dejando hundido la segunda vez el cuadrito. Okay. Ahora el chimmy, mucha gente me pregunta cómo se hace el chimmy. El chimmy, simplemente, muchachos, lo mismo que el fadeaway, pero esta vez le das un doble tap al cuadrito mientras estás apuntando con el análogo izquierdo y hace esa animación de chimmy que acabas de ver ahí. Lo puedes hacer también para el otro lado, chimmy y money. Eso era tan conocido, ¿verdad? Para Kobe Bryant. Y obviamente la diferencia del brinco es que con el brinco tiene que haber una pequeña pausa entre la primera vez que hundes el cuadrito y la segunda. Una pausa, luego lo hundes de nuevo y lo timeas. ¿Ves la diferencia? Versus en el caso del chimmy, tienes que hundirlo bien rápido el cuadrito, ¿verdad? Literalmente hacer un doble tap para que te dé el chimmy como ves ahí. Así que es importante el timeo, ¿verdad? O la pausa entre las dos veces que hundes el botón para diferenciar la animación que estás tratando de sacar. Lo siguiente, esto es algo súper efectivo si tienes control en el poste, y es el giro desde el poste, ¿ok? Simplemente lo que vas a hacer es con el análogo derecho, mientras estás en el poste, vas a girar para el lado que te quieres mover, ¿ok? En este caso voy a girar con el análogo derecho desde las, digamos, a las 3 a las 12, ¿verdad? En reversa hacia atrás. Así que lo voy a hacer aquí y mira el movimiento. Tan pronto tú ves que comienza el giro, hundes el turbo y con el análogo izquierdo te mueves en esa dirección para que puedas terminar el giro, como puedes ver ahí, ¿ok? Tienes que, son varias partes. Lo mismo para el otro lado, vas a poder ver aquí, ¿verdad? Y obviamente si haces el giro y no hundes el turbo y te mueves, simplemente va a hacer eso. Hace como una finta de giro para hacer pensar al jugador que va a hacer un giro, pero para. Eso lo puedes combinar, por ejemplo, puedes hacer eso y cuando hace el paso para atrás, tiras un step back. Entonces hiciste doble espacio, ¿verdad? Y muchas veces, por ejemplo, si lo estás matando con el giro y ya le espera el giro, porque lo sigues matando con el giro y lo estás dejando atrás, a lo mejor él cuando haces la finta del giro piensa, ¿verdad? El fake. Él piensa que te vas a ir de nuevo, pero en vez de hundir turbo, haces esta animación. Él se echó para atrás y tiraste un step back easy money. Ahora, el giro que les estaba mostrando es hacia el lado donde está, hacia el hombro donde el jugador tiene el balón, pero también lo puedes hacer hacia adentro, hacia el lado donde el jugador no tiene el balón, ¿verdad? Obviamente, en este caso sería desde las 9 en el reloj hasta las 12, ¿ok? So, entonces haría este giro para el frente, ¿ves? Y obviamente le hace como un blow-by desde el poste. ¿Ves que es un movimiento súper agresivo? Pero de igual manera puedes hacer la finta. Puedes hacer, cuando haces el giro, simplemente soltarlo y entonces él hace como esa pequeño hesitation, y lo mismo, puedes ahí mismo tirar un step back. Ahí no me tiró step back porque estaba muy cerca del canasto, pero ustedes entienden. Hesitation. Ustedes entienden la idea, ¿no? Ahora, unas cositas más avanzadas desde el poste, ¿ok? Esto es muy icónico, no siempre sale, es un poco inconsistente, pero ustedes saben mucho ese movimiento de Kobe Bryant, que él como que hacía que iba a hacer un fadeaway para un lado y luego con el pie pivote giraba para atrás de nuevo hacia el medio. Es una animación, ¿verdad? Muy icónica para Kobe Bryant, y les voy a mostrar. Lo que vas a hacer es, vas a hacer un fade para, en este caso, el lado derecho, así, pero no lo vas a tirar, vas a soltarlo. Tan pronto comienza la animación, vas a soltarlo, ¿ok? Esa es la primera parte, ¿ok? Si lo dejas hundido mucho, automáticamente lo que va a pasar es que vas a tirarlo, ¿no? Y lo vas a timear mal. Y a mí, yo prefiero usar el análogo derecho para esto, pero puedes hacerlo con el cuadrito también, ¿ok? Puedes hacerlo así y él hace el fake, ¿ves? La tiro para recuperar el balón. Así que ya esa primera parte está. Una vez tú ves que ya está en la animación del fake y tú soltaste el botón, ahora le vas a dar para el lado contrario con el análogo izquierdo y el derecho a la vez. Les voy a mostrar. Mírenlo ahí.
Miren esa hermosura. Ahora les advierto, no sé por qué, no sé si es que está bugueado, pero simplemente no se mete. Literalmente nunca lo he metido, lo he hecho varias veces y simplemente, como puedes ver, no sale nada de Green Window. Como que detecta como si estuvieses tirando un layup, ¿verdad? Una bandeja, y claramente no lo es, pero simplemente no funciona. Aquí si lo tratas de hacer para el otro lado es muy inconsistente, pero es un movimiento muy bonito y obviamente puedes combinarlo y hacer el icónico movimiento de Kobe, que haces un segundo fake y mira. ¿Quién recuerda eso? Estoy loco por hacer esto en juego. Puedes hacer 20.000 fakes y fintas. Puedes hacer shimmy, fake, decir que vas para frente, fake, te posteas de nuevo, fake, vuelves a hacer otra finta, fake, y mientras mantengas el pivote no vas a tener problema, ¿ok? Así que es importante que sepas que puedes hacer todos los fakes que tú quieras antes de tirar el balón. ¿Eh? ¿Viste que sigue? Técnicamente está haciendo un travel, ¿no? Pero es importante que sepas eso, porque si tienes un defensor que quieres tratar de hacerle pensar que vas a tirar y no se come el fake y vuelves y te posteas y vuelve hasta que finalmente te brincó, ahí te brincó y entonces te vas para adelante y tiras el girito, obviamente esa animación no se mete, pero si te sale una bandeja, si estás un poquito más cerca, te va a salir una bandeja mucho más fácil de timear y obviamente lo que es el open under, para un lado, después para el frente y cuadrito. Hay mil maneras de hacerlo, pero esos son los movimientos que más yo personalmente uso en el poste. Bueno, muchachos, ahí lo tienen. Déjenme saber si tienen cualquier duda específica de juego en el poste. Esto fue un tutorial relativamente básico con dos o tres detallitos avanzados, pero más tarde, a medida que siga descubriendo cosas y consigo movimientos rotos buenísimos en el poste, les puedo tratar de traer, ¿verdad?, una segunda versión de este tutorial. Asegúrense de ver este video que les dejo por acá si no lo han visto ya, y si fue su primera vez aquí y consiguieron algún tipo de valor, información o entretenimiento en este video, humildemente les pido que se suscriban, denle like al video, compartan el video, nunca saben a quién podrá informar. Hasta el próximo.